Hola, hola a todos. Ya veo que se están conectando. Me atrasé un poquitito, eso sí, perdón. Hola, prima. Saludos, abuelita. Saludos a Demián también. Saludos a mi tío Carlos. Ya, pues llegó el momento. Y hola, Yasuna, que te tengo tan lejos. Así que ya, pues, llegó el momento de hacer el, ¿cuánto se llama? El concurso. Así que vamos a ir viendo porque es tarde ya. Ya como que está haciendo hambre. Esta es la pintura para el sorteo. Saludos a todos los papás, especialmente al nono, que era imposible no hacer este concurso en homenaje a él. Así que ya empecé con los así que. Bueno, ayer les mostré en el video y subí fotos de los que están participando en Facebook, en Instagram y en Twitter. Aquí están todos los papelitos, a la usanza antigua, no lo quise hacer de la otra manera. Después ya en una próxima vez me interiorizaré bien cómo se hace. Estos son los ganadores de anteriores. Este es de Pamela y de mi prima Erika. Ya habrá tiempo para que lo vengan a buscar y visiten la antigalería. Saludos, prima Cecilia. Saludos a todos. No, ¿de qué? Pues el tío Carlos siempre bien presente en esta casa, muy presente mi tío Carlos. Así que bueno, vamos a lo que nos convoca, porque la verdad que ya como que ya está tarde, como para ya empezar a hacer el sorteo, igual que la otra vez. Dos al agua y uno, y el último es el ganador. Aquí están los papelitos. Mi ayudante ahora esta vez me va a estar sacando los papelitos. Y como esto queda grabado, eso es lo importante para que lo vean después. Pues, suerte a todos, que gane el más mejor y saludo a todos a los padres en este día. Ya, yo creo que ya iríamos sacando uno para tirarlo al agua. Ya, ayudante, vamos sacando el. Usted misma los abre. Paulina, saludos, Paulina. 34 al agua, que no sé quién es. 34. Aide Valenzuela, no tengo el gusto de conocerla, pero se va al agua. ¿Ya? Para la próxima, pues. ¿Ya? Vamos por el otro. Vamos por el otro. Vamos viendo qué número es. Alberre. 57 al agua, 57, señora, no, María, lo siento, pero te vas al agua, María Riquelme, lo siento mucho, mucho, pero al agua, pero para la próxima será. Ya, vamos viendo el otro. Entonces, este ya es el ganador. Solo lo único que le pido es que me cuide mi pinturita, que la quiera mucho y la tenga en un lugar bien cuidadito. ¿Ya? Mire que las pinturas para mí son como mis hijos. Ya. Ahí quedó uno. Vamos viendo. Saludos, Elvira. Ya vamos en el tercero. Así que este es el ganador. Vamos viendo, a ver, ta, 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 tan, ¿quién es? 14. 14. La tía, ¿a dónde está?
La tía Jenny, que me ha costado ubicarla, le he llamado por teléfono y no me contesta. Tía Jenny, yo sé que bueno en todo caso, que cae en buenas manos porque a usted le gusta mucho el arte. Ahí, que tiene buena suerte. Yo sé que me va a cuidar mi pintura y aquí vamos a tener contacto entonces, pues. Ya, pues tía Jenny, entonces es la tía, hoy no me sé cómo, tía Jenny, yo la conozco como tía Jenny. Ella es, hola Yayita, saludos, saludos a mi tío Kyuge, al Kyuge, al Polo, también, feliz día para ellos, ¿ya? Así que ya, pues, hay ganadora que es la tía Jenny. Sí, Pulvira, lo siento, pero bueno, más adelante yo iré a tener. Ahí apareció la tía Jenny. Ya, pues, tía Jenny, ahí ahora ojalá que conversemos. Para que me cuide la pintura. Así que ya, por lo menos ya cumplí en honor a mi padre. Tenía que hacer el. Sí, si no me cabe duda que estará bien cuidada. Tenía que hacer este concurso en honor al nono. Como les conté la otra vez, que él es el gestor de esta antigalería. Se suma la pintura a las anteriores, que este es de Pamela. Eligió esta pintura ella y de mi prima Erika. Ya, pues entonces ahora. Voy a ir mostrando, no es grande el cambio que hice, porque igual dejé unos poquitos marcianos, pero me fui más a los retratos. Gracias, Yanda, por ser mi modelo. La cosa que, cariño para ti, Elvira. Ahora, más que nada, hay retratos. Estos retratos estuvieron en la antigalería cuando estaban en el jardín. Ya, y porque, bueno, se me dio poner los retratos, pero los retratos es porque el nono también se le daba fácilmente el retrato, no tenía tiempo para practicarlo, yo tampoco lo practico mucho, pero creo que de ahora en adelante, creo que de ahora en adelante empezaré a pintar de nuevo, porque todo esto de la antigalería como que me consumió su poquitito, pero ya ahora ya estoy. Lista como para ya ponerme a pintar si Dios quiere, porque lo estoy necesitando mucho. Así que ahí están los retratos. Así está la antigalería ahora. Ahí les hago. Esta pintura es participé en un concurso y cuando hubo el paro nacional en noviembre se me ocurrió ponerle eso. Así que esa pintura va a quedar así. Y aquí está la Silvia y el nono. Ellos son Sin y yo soy Flor, Flor Sin. Esta es la plaza de Barranca, la plaza Manuel Soisa, así es como legalmente se llama esta plaza. Ya, y aquí están estos marcianitos, son estos tres, que yo creo que viéndolos en este contexto ahora, yo creo que es. Con todo el coronavirus, la pandemia, estamos todos así atrapados, cabizbajos, pidiendo ayuda al Supremo, para el que crea y para el que no también, a quien sea, de que Dios quiera que esto pase luego. Sí, la verdad que era un buen retratista el nono. Y aquí, pues, esta pintura nació, es antiquísima, pero nació cuando vi por primera vez un eclipse de luna, yo, que me gustó mucho. Ya, el retrato del Nica yo creo que no se va a mover de aquí porque es por el artefacto que tengo de él aquí, ¿ya? Están las miniaturas que van a estar siempre también. El otro artefacto del Nica, este es el retrato de mi sobrino Matías cuando era más chico. La verdad que se me había olvidado este retrato. Y para mi gusto técnicamente está muy bueno, con mucho empaste. Posiblemente no se parezca mucho, pero tiene mucho empaste, que es lo que a mí me gusta y lo que no he podido hacer en este tiempo.
Y aquí hay, son las cosas figurativas, po. Sí, gracias, prima. Gracias. Y, prima, a propósito, aquí van a estar tus trabajos. Aquí están. Este trabajo es propiedad de Yasna Soiza. Estos trabajos me van a acompañar hasta mucho tiempo, yo creo. Yasna Daniela se la ganó, tía Jenny. No me acuerdo más cómo se llama, tía Jenny. Puchica Yasna. Lo siento. Lo siento, Yasna Daniela. Y aquí están tus otros trabajos, prima. Aquí van a permanecer. Porque como con la cuarentena no anda gente, no vale la pena tenerlos mirando hacia afuera. Que para mi gusto se ven mejor ahí. ¿Ya? Ya. Y aquí sí que aquí me van a estar acompañando tus trabajos, prima. Ya. Sí. Música, la suertecita de que cuando programamos todo esto, tú me tenías pasado esto antes de la pandemia. Y así que ahí he podido estar haciendo juegos y estar haciendo cambios. Aquí hay otros marcianitos, ay, que por Dios que están acorde al tiempo. Todos como, mira, esta pintura se puede adaptar perfectamente a lo que estamos viviendo. Encerrados, atrapados, amarrados. Pero bueno, ya llegará el momento de soltar esas amarras. Y saltar de alegría porque ya todo pasó y no más muertes, por Dios. 7.000 y tantas muertes que podrían haber sido mucho menos. 7.000 y tantas muertes que se están viendo ahora. Así que ya, pues. Aquí está la que también me va a acompañar todo este tiempo, este relieve de Jorge Lara, un escultor de San Antonio. Aquí está la foto. Sí, Daniela, ya vendrá tu oportunidad. Más muy visionarios mis marcianos, que esa es la gracia de los marcianos, se pueden adaptar a los tiempos, al sentimiento de cada uno. No es algo concreto. Pues que tengo la música ahí fuerte. Esta foto es, que también me va a acompañar, es lo que era el Rincón del Arte cuando estábamos con mi papá. Ahí sale el Nono, Yayita, yo, tía María, tía Lila. La guaguita, no sé quién podría ser. Y la Silvia, la matriarca de la familia. Ese era el Rincón del Arte de hace muchos años atrás. Y también estas miniaturas, sí, convienen hacer como miniatura, pero están enmarcadas, también van a estar acompañando. El retrato de la gran Marilyn. Muy bella la Marilyn y tan trágica su vida. Acá también van a estar estos trabajos. Así es, pobre Yasna Daniela. Ahí yo te conocí, po. En el rincón te conocí. Y me fuiste a hacer una nota para el diario El Líder. Sí, lo tengo bien patente. Así que ahí estamos, po. Ahí estamos viendo, así va a estar ahora. Estos son ejercicios que voy a estar haciendo hasta cuando ya todo vuelva a la normalidad. Porque, bueno, hay que adaptarse nomás y dar gracias a Dios por este espacio que me tiene contenta. Y aquí otra vista más. Y la idea es esto, de lo que estoy haciendo con mi prima, que cuando lo programamos no había pandemia, es... Ya tengo hablado a varios amigos pintores para que sean amables y me cedan sus trabajos y tenerlos expuestos una quincena, un mes ahí hirviendo. Pero lo que estoy haciendo con mi prima es esa la idea, de cederle también el espacio a los amigos. Así que eso, pues, ahí también Marcianito inevitable no sacarlos. Ya pues amigos, ahora va a ser como más cortito porque hace hambre, ya es tarde. Otro poquitito. Y la ganadora es la tía Jenny, creo que mi hermana por ahí puso el nombre. Sí, y ahí, bueno, yo me contactaré con ella. Y ahí estamos. Ya amigos, muchas gracias.
por todo y bueno, nos veremos en otra ocasión. No olviden la antigalería para cuando llegue la normalidad, entre comillas, y sea más fácil circular. Ya pues amigos queridos, un abrazo y nos estamos viendo. Feliz día, Nono. Un abrazo también al cielo y ahí nos estaríamos viendo. Chapo, que estén bien, que sea un rico almuerzo y abrazo para todos. ¿Ya? Chao.